way. Sing it! Bad foot foul. I smell the blood of an Englishman. Mi nombre es Hugo Ramos. Si usted recién puso la radio, le aclaro que esta no es una radio cualquiera, ni un programa en el que sucedan cosas muy normales, ¿no? Me acuerdo una vez, le voy a contar al amigo invitado, que ahora voy a presentar, una anécdota. Un día estábamos haciendo el programa, no sé si Ernesto estaba ya, Lucho seguro, y una señora no vidente me trajo un cuadro de regalo. ¿Te acordás de eso, Luis? Me trajo un cuadro de regalo. Era pintora. Es artista. No vidente. Y ella me dijo una cosa que nunca voy a poder olvidar. Dijo, yo escuchando el programa, Hugo, y se me pone la piel de gallina de verdad. Escuchando el programa, a la tarde, cuando por las tardes usted aparece ahí y dice algunas cosas y habla de la gente, de la vida, de los sentimientos, de la felicidad que por ahí podemos alcanzar si nos proponemos algún objetivo bien claro y trabajamos con ahínco y nos comprometemos y qué sé yo. Bueno, tantas cosas que me dijo. Y yo logro, cuando cierro los ojos y lo estoy escuchando y lo estoy viendo, me dijo, ¿no? Y por eso lo pude pintar. Y la verdad es que era increíble, ¿no? Las cosas que pintó eran muy divisables. No eran manchas. Había una persona caminando. Lo tengo ahí en casa, el cuadro. Una cosa bellísima. Bueno, es una anécdota que pinta un poco, creo que tranquilamente hace de pie para este encuentro que tenemos con Renzo Laico. Renzo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. ¿Te gustó la anécdota? La verdad que me encantó. ¿Cómo empezar después de no, de es historia, que, ¿no? Pero, sí. Es que, ¿sabés por qué lo dije? Porque tiene mucho que ver con lo que ya hemos hecho acá en la radio, que es hacer que la gente imagine y a través de su imaginación pueda ver lo que nosotros estamos viendo. Claro. Que esa es la idea hoy, porque Renzo no va a cantar ni va a tocar la guitarra, nos va a contar, vamos a conversar con él sobre su arte y sobre las cosas que dibuja. Sos dibujante, nosotros decimos artista plástico, él no lo quiere decir. Y bueno, y hace un tiempo ya que estás con esto, me contabas 7 años más o menos, ¿no? Sí, desde el 2004. Ajá. Desde el 2004 empecé, bueno. Fue el hecho de encontrar la hoja en blanco, sí, sí. Y comenzar bien. De a poquito, bien. Ir experimentando con diferentes materiales. Yo voy a ir manoteando de acá, sí, mientras, una... mientras vos hablás, yo voy a ir mirando. Sí, sin ningún problema. Y voy a comentar cosas, ¿no? Sí, bueno, era encontrar diferentes materiales, ¿no? E ir aburriéndose de los materiales. Ajá. Empecé con lápiz, me aburrí del lápiz. Sí, sí. Empezamos con birome, me aburrí de la birome. Sí, agarramos sí. Los crayones, microfibra, fibras, témperas. Y hasta incluso también uno a veces se aburre del tamaño. Sí. ¿No? Del tamaño. Y vas buscando de la nuevas dimensiones. Buscando, exactamente, sí, sí, sí. Ahora, sí, generalmente sí. Lo que hago es en hoja 4, en hoja de computadora. Sí, sí. Pero bueno, ahora estamos dibujando, estamos explorando un poquito en más grande. Bien, digamos, bien, sería. Bien, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Y en algún momento vas a pasar al lienzo. Al lienzo, a pasar... claro, sí, 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 sí. Un poquito, pero es todo un proceso. Es un proceso. Es un proceso y disfrutar cada momento que a uno le toca, disfrutarlo. Más que seguro. Nada. ¿Te gusta, Renzo? Yo tengo acá en mis manos, sí. Señora, señor, le voy a ir contando, una serie de rostros y de... y de caras y de gestualidades, ¿no? Seguramente que te llama mucho la atención la mirada de la gente, ¿no? Sí, 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 curiosamente es generalmente cuando empiezo. A ver, yo no lo digo dibujo, yo lo. Sí. A lo que hago lo llamo criaturas. Ajá, bien. Cuando empiezo una criatura. Son tus personajes. Son las criaturas. Son las criaturas. Generalmente empiezo por el ojo. Ajá. Empiezo por el ojo, por la mirada, ya que el ojo es el espejo del alma. Sí, seguro. Dicen, seguro. ¿No? Entonces, sí, sí. Empezamos por ahí. Bien. Generalmente ya me ha pasado que, bueno, empiezo por un ojo. Ajá. Y tengo la idea de algo que voy a hacer, pero con el tiempo se va modificando y bueno, y terminamos haciendo otra cosa. Pero y vos sabés que estoy viendo que los ojos de tus dibujos, uh-huh, tienen
una textura y tienen como que necesariamente vos les das un fondo. O este, por ejemplo, está muy triste, muy meditando para adentro. Este, absolutamente distante y más frío, casi lloroso, porque hay unas lágrimas también, pero con otro brillo. Y veo y sigo pasando, ¿no? Los ojos, este más grande, como pupila dilatada, claro. Diciendo acá algo pasa. Qué bueno, esta etapa, ¿cuál fue, Renzo? La de los ojos grandes y con expresiones. Sí. Bueno, esta carpeta justo es la última. Ajá. Esta es la de este año, bien, digamos. Bien. Ahí están las otras carpetas. Sí, sí. Que anteriormente había quizás más situaciones, ¿sabes? Había situaciones, pero bueno, siempre generalmente... Después fuiste fijando... y bueno, es como hablamos recién, claro, ¿no? Claro. Uno va experimentando. Exactamente. Uno va experimentando. Sí, sí. Mira qué buenos esos rostros que pasaste recién, ¿no? Esas caras, sí, bueno, sí, sí. Esto sí. Fue después de haber leído el retrato de Dorian Gray. Ah, mira. Quisimos hacer, a ver, que eso también, a ver... Todo lo que es arte, literatura, música y demás, sí. Van de la mano. Sí, obvio, mano, absolutamente, digamos, ¿no? Absolutamente. Y ayudan, digamos, bueno, obviamente al leer el retrato de Dorian Gray, sí. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Claro, incluso, había que retratar algo de lo que se sintió. Exactamente. Seguro. Digamos, yo creo que es ese libro, es el ABC sí, para sí, el pintor. Sí. Ajá, ¿no? Así, ajá. Sí, para mí sí, digamos, básicamente es eso. Le encontraste mucho sentido. Y sí. Sí, la verdad que sí. Absolutamente. Es el hecho es la historia de un cuadro que va cambiando, ¿no? Claro, exacto. Es así. Es básicamente es el pintor hace un cuadro. Ajá. De Dorian, sí, Dorian, sí. Gray. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona se mantiene joven. Sí. Se mantiene joven, pero el cuadro va envejeciendo. El cuadro es el que envejece. Claro, exactamente. Qué bárbaro. Bueno, pero es la idea de lo que hizo decir Oscar Wilde, sí. Entre otras cosas, como un pintor deja tanto en esa obra que, bueno, puede llegar a cambiar. Seguro, seguro. Puede llegar a tomar vida. A tomar vida, bueno. Aparte que vida. Dorian Gray hizo un pacto con el diablo para que claro, deje claro, el cuadro. Pero claro, bueno, no importa. Claro, lo interesante es que el eje era el retrato, digamos. Seguro, qué bueno. Sí, sí, sí. Y está realmente logrado, te digo, en lo que hace a esos gestos, ¿no? Los gestos que denotan esas caras. Claro, sí, 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 sí. Sí, ahí, ahí. Qué bueno. Pero sí, generalmente es así, como hablamos. Acá hay más gente. Acá, exactamente. Bueno, esta sí fue una especie de última estamos cena. Estamos en el año 2008-2009 ahí, ¿no? Sí. ¿Por ahí? Sí, sí, 2008-2009. Sí, sí. Prepárate tres, Luchito. Como verás, estaban los dos muchachos, Ernesto y Lucho, están ahí absortos, ¿no? Imaginando todo lo que la gente también está imaginando. ¿Por qué en un momento determinado grupos y últimamente... Rostros. Rostros o personas solas en todo caso. Quizás más por el hecho de guiarme, a ver... Te no fuiste enfocando. Exacto, esa era la palabra. Me fui enfocando en un solo personaje. Ajá, en un eje. Que vendría a ser la persona. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, ahora pues lo vamos a buscar. Había este Jume, buenísimo. A ver. Bueno, acá está. En este dibujo. Sí, es una calle con muchísimas personas. Cada muchas una está personas. En lo suyo. Sí, sí, ¿no? Sí, cada una correcto. En lo suyo. Podemos observar una persona no vidente, una persona sí. Tomando algo en un bar. ¿Se podría decir que esta es una caricatura, por ejemplo, si lo tuviéramos que caratular, definir, digo, describir? ¿Vos lo enfocás desde ese punto de vista? A ver, no. El dibujante tiene seguramente, aunque no lo quiera, una línea de trabajo en la que se va enmarcando, digamos, claro. ¿No? Y están los caricaturistas, están los que pintan, digamos, el rostro textual, claro, sí. Están los cubistas, qué sé yo, que te pintan solamente un ojo y no hay boca, no hay nada. Más o menos dentro de lo poco o mucho que uno ha visto. ¿Y vos cómo te definirías si tuvieras que empezar a decir por dónde estoy yendo? ¿Por dónde estoy yendo? Bueno, qué buena pregunta. Vamos a los tres temas. A los tres avisos. No. Porque yo veo que hay una línea de trabajo. Sí. Que pasaste del lápiz a cosas más complicadas. ¿A dónde vamos yendo, básicamente? Sí, sí. Y esperemos que primero y principal algo lindo, ¿no? Pero no, si me tuviera que definir sí. como dibujante, sí, sí. Una mezcla de todo. Ajá. Sería una mezcla de todo. Ajá. Tenés tu propio estilo.
sí, se podría decir que sí. Bueno, digamos, entonces sí, sí, podemos sí, decir que está despuntando un estilo propio. Sí, generalmente, a ver, ¿qué es lo que me sucede a mí? Me pasó una vez una anécdota sí, muy linda, ¿no? Sí. Para entender esa idea, ajá, ¿no? Con este dibujo. A ver. Teníamos... Con este cerramos y lo vamos a vender sí, y después volvemos. Este dibujo. Bueno, con este. Este dibujo, bueno, es un florero. Sí, es sí. Es un florero, sí. Bueno, una mujer atrás teniendo la ropa, con colores y demás. Sí. Bueno. Está muy clara la imagen. Es clara la imagen. Sí. Bueno, un amigo mío, Tito. Ajá. Que siempre me apoyó con el tema de los dibujos sí, y sí, demás, sí, sí. Cuando lo vio, lo dio. Sí. Fue algo que llegó y, ¿qué hace? Me dice, Renzo, estás haciendo florero, digamos, como diciendo... ¿A dónde estás yendo? Claro, ¿qué nos pasó? Claro, ¿te fuiste a la banquina? Claro, lo que le impactó bastante. Sí, sí. Bueno, entonces, después seguimos dibujando, hasta que llegamos a este, que es... Ajá. Básicamente, para que se entienda, sería un tiroteo en un bodegón, en la boca, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, él cuando lo vio este dibujo dijo, bueno, esta sí es una criatura. Entonces, el hecho de las criaturas, digamos. Básicamente, claro. Un florero no. Un florero no es una criatura. Y bueno, como lo decía usted, el tema del estilo. Correcto. El tema del estilo, hacer un estilo propio. Tu estilo sería, digamos, humanista, y va para el lado de la persona. Exactamente. Los gestos, lo gestual. Tratar de manifestar el sentimiento de la persona. El sentimiento que tiene la persona, si sufre, si se ríe, si goza. Bien. Exactamente. Bárbaro, pero te diste el gusto de hacer esto. Hicimos un florero, ya me quedo tranquilo. Vos sabés que hay grandes... Bueno, obviamente no descubro nada, si digo que Picasso fue uno de ellos, hicieron un arte delicioso... de pintar cosas muy sencillas, ¿no? En etapas distintas que tuvo Picasso, en su etapa cubista, en un montón de etapas distintas, claro. El tipo te pintaba un florero, es decir, y no había más nada que eso, y sin embargo había una belleza ahí en el aire que se podía palpar, ¿no? Por eso te digo que me gustó mucho el florero. Te lo quería decir, te diste el gusto, pero lo hiciste bien. Y aparte había una persona. Había una persona de ahí. Vamos a vender tres. ¿Cómo vamos, productor? Bárbaro. La gente ya está, yo creo que prendida ahí, con todos sus sentidos, imaginando estos dibujos de Renzo. ¿Te gusta que te digan solamente Renzo artísticamente? Sí, sí, sí. Bien, sí, sí, bien. Entonces, vamos con Renzo, nuestro artista plástico invitado, nuestro dibujante invitado, con el que estamos hablando de arte y de la vida, nada menos, ya venimos.